Buenas noches. Antes que nada, disculpen la tardanza. Estuvimos teniendo algunos problemas técnicos. Mi nombre es Idores Contreras, miembro de Sociedad Astronómica Dominicana. Y pues el día de hoy tenemos a Luisa Miama, también miembro de Sociedad Astronómica Dominicana, quien nos estará dando una charla de instrumentos usados en astrofotografía amateur. Así que nada, pueden dejar sus preguntas aquí en el chat de Zoom, tanto como en el chat de YouTube. Y si tienen cualquier pregunta, al final serán respondidas. Recuerden suscribirse, darnos like y seguirnos en nuestras redes como Astrodom 1. Así que nada, vamos a iniciar con Luisa Miamas. Buenas noches, mi nombre es Luis Amiama. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a la directiva de Astrodom por darme la oportunidad de compartir este conocimiento que tengo con todos ustedes. Bien, la charla del día de hoy trata sobre los instrumentos usados en astrofotografía amateur. Dígase, telescopios, cámaras, y todos los accesorios y elementos que nosotros los astrofotógrafos utilizamos para hacer nuestras fotos o nuestras astrofotos. El objetivo de nuestra charla del día de hoy es conocer los instrumentos usados en astrofotografía amateur, como dije anteriormente, telescopios, cámaras y elementos ópticos. Herramientas que se usan, aplicaciones de clima, planetarios y páginas. Las páginas web que uno consulta para ver cómo anda el clima y conocer los programas de captura y procesamiento de imágenes. Bien, voy a definir tres tipos de astrofotografía: la astrofotografía de campo amplio, la astrofotografía del sistema solar y la astrofotografía de espacio profundo. Como vemos aquí, vamos a iniciar con la astrofotografía de campo amplio. Si se fijan, la primera imagen de la parte superior izquierda tiene la bella y hermosa y espectacular Vía Láctea entre árboles. La astrofotografía de campo amplio se basa en exactamente fotografiar zonas amplias del espacio o del firmamento o de la bóveda celeste, como ustedes quieran llamarlo. En este caso nos vamos a concentrar en la Vía Láctea, en constelaciones, zonas realmente que tengan dimensiones amplias del cielo. En este caso, como podemos ver en la segunda foto del lado izquierdo, tenemos ya en una parte del centro de la Vía Láctea con un poco más de zoom. Ambas fotos fueron capturadas por un miembro de Astrodome llamado, denme un segundito. Sí, las dos primeras fotos, Fabio Ferreras, miembro de Astrodome, fueron tomadas con cámara DSLR y trípode. La segunda del lado fue tomada por mí en un Star Party de la Sociedad Astronómica Dominicana, hace ya como en el 2018, más o menos, por ahí. También la astrofotografía de campo amplio incluye conjunciones planetarias. En la foto de la derecha tenemos una bella conjunción de Venus y Mercurio. Esa conjunción ocurrió más o menos, no recuerdo bien, pero creo que fue en el año, perdón, 2017. En la foto de la izquierda tenemos un trazo de estrellas que también corresponde a campo amplio. Fue tomado también durante, por mí, durante un Star Party de la Sociedad Astronómica. Ahora tenemos la astrofotografía del sistema solar. La astrofotografía del sistema solar la vamos a dividir en dos partes: luz blanca o luz visible y hidrógeno alfa. Aquí tenemos tres imágenes del sol. ¿Por qué hay que fotografiar el sol? ¿Por qué nos motivamos a tomarle fotos al sol? El sol tiene eventos como tránsitos de Venus y de Mercurio. No se dan tan frecuentes. Pero en la foto de la derecha tenemos un tránsito de Mercurio que ocurrió el año pasado, creo, si no me equivoco, y fue capturada durante el evento del tránsito de Mercurio por el compañero Manuel Troncoso, miembro de Astrodome también. El Sol tiene manchas solares que son un objetivo increíble para astrofotografía. Como se ve en la foto central, la foto fue capturada por Christopher Weiss, utilizando un telescopio reflector,
y un filtro solar Bader de lámina, la imagen quedó con un detalle increíble y realmente las manchas solares siempre serán un objetivo encantador para la astrofotografía y los astrofotógrafos. Y sin duda alguna, el sol siempre sorprende. El sol, como todos saben, cada X tiempo pasa por eclipses o se eclipsa, y eso es un evento increíble para el ámbito astrofotográfico. Esta imagen fue capturada por Fabio Ferreras también, desde Chile, en el último eclipse solar que ocurrió por allá, en el penúltimo, no recuerdo bien. Fue tomada con una DSLR, un telescopio refractor y un tracker. Más adelante vamos a ver lo que es el tracker. Ahora, la segunda parte de la astrofotografía solar vendría siendo lo que es el hidrógeno alfa. Telescopios con filtros de hidrógeno alfa. La imagen de la izquierda muestra una mancha solar, un filamento y la granulación solar. En este caso sería las fáculas solares. Todo eso que voltea la mancha solar y el filamento. El filamento es esto que ven aquí. Otro objetivo increíble para la astrofotografía, las manchas solares, los filamentos y las fáculas solares, que son esta parte que ustedes ven aquí. Aquí tenemos el disco solar completo. El disco solar muestra también protuberancias, estas que están por aquí, como pueden ver. Otro objetivo increíble para la astrofotografía. Y de este lado ya podemos ver el lado derecho. Una gran protuberancia que hubo en el año 2020, el año pasado. Si pueden ver la foto, tiene una pequeña comparación de lo que sería la Tierra comparada con la inmensa protuberancia solar que ocurrió en ese momento. Yo creo que en el verano del año pasado que yo la capturé. Las tres fotos son capturadas por mí con un telescopio de hidrógeno alfa sobre una montura ecuatorial. También en la astrofotografía del sistema solar tenemos las fotos lunares. La luna es otro gran objetivo e increíble objetivo para hacerle fotos. La luna, como pueden ver aquí en estas fotos, pasa por fases diferentes y también pasa por eclipses. En la imagen de la izquierda vemos una luna gibosa, una luna gibosa que muestra en el terminador muchos detalles. Y eso ya ustedes saben es algo increíble para el astrofotógrafo y el observador. Esos momentos en que la luna se encuentra en fase muestra increíbles detalles. Luego, la foto central, si se dan cuenta, tenemos un eclipse de lo que comúnmente se llama luna de sangre. No me gusta mucho ese nombre. Simplemente la luna se pone roja porque se reflejan los atardeceres de la Tierra y todo se torna rojiza anaranjada. Y la foto de la derecha muestra una fase creciente muy débil. Muy fina. Y seguimos viendo y le hacemos un poco de aumento. La luna muestra interesantes, muy interesantes lugares, cráteres y zonas históricas donde alunizaron los Apolo y demás. Aquí a la izquierda tenemos el polo sur lunar, un objetivo increíble. Si se fijan la cantidad de cráteres que hay ahí, es algo que realmente llama mucho la atención al observador y al astrofotógrafo. El cráter del medio, la foto del medio, es mi cráter favorito, que se llama cráter Copérnico. Sin duda alguna, para mí observarlo y hacerle fotos es algo increíble. Y la foto de la derecha, tenemos una falla geológica de la Luna, como decir el Gran Cañón, pero en la Luna. Es llamada Rupes Recta y mide algunos 110 kilómetros de diámetro, sí. 110 kilómetros de diámetro. Y ahora, otro objetivo del sistema solar son los planetas. Bueno, estas fotos que pueden ver aquí, hice una composición, fueron las mejores fotos que pude capturar durante el 2020 de cada uno de los planetas. De derecha a izquierda tenemos aquí a Mercurio,
si se fija, muestra algún tipo de detalle. El segundo planeta es Venus, también muestra detalles de las nubes. El tercer planeta es Marte, el planeta rojo, al planeta al cual queremos ir. El planeta central es Júpiter, luciendo su increíble mancha roja. Y a la derecha, a la izquierda de Júpiter, tenemos el gran Saturno, el señor de los anillos, con sus satélites. Luego tenemos a Urano y sus satélites también. Y por último, tenemos a Neptuno con su luna Tritón. En este caso, eso que ven ahí no es Plutón, porque Plutón realmente es un poco incómodo de capturar con el tipo de técnica que se utiliza para astrofotografía planetaria. Plutón vendría siendo ya algo más como astrofotografía de espacio profundo por el tipo y características del planeta. La astrofotografía planetaria es fascinante para el astrofotógrafo porque los planetas muestran diariamente, por así decirlo, muchos cambios, muchos. En la atmósfera, por ejemplo, Júpiter tiene tránsitos, Venus, las nubes de Venus cambian, Saturno nunca deja de ser un objetivo increíble para aprovechar la hacer una toma. Así que la astrofotografía planetaria es fascinante. Tiene un sinnúmero de eventos que pueden ocurrir en ella. Y ahora vamos al plato fuerte, que es la astrofotografía de espacio profundo. Aquí ya se requiere un poco más de tiempo, un poco más de dedicación y un poco más de todo por la técnica que se utiliza para capturar las fotos. Bien, de derecha a izquierda tenemos estas tres fotografías son nebulosas de emisión. La primera es la nebulosa de Orión acompañada de la nebulosa del hombre corriendo, esta que está aquí. La segunda es la nebulosa cabeza de caballo o la nebulosa de la flama. Esta fotografía, astrofotografía, contiene un sinnúmero de objetos. Ahí tenemos una nebulosa de absorción, que es la nebulosa cabeza de caballo, una nebulosa de emisión, que es la nebulosa de la flama, y la gran nube de IC434, que es una nebulosa de reflexión. Si se fijan, esta nebulosa queda ubicada en el cinturón de Orión, y esta estrella es la más brillante, esta de aquí, es la más brillante del cinturón de Orión. Se llama Alnitak. Una zona increíble, una zona con muchas sorpresas que nos van a dejar con los ojos, sorprendidos. Y la última astrofotografía de este lado, del lado derecho, es la gran nube de la nebulosa Rosetta. Es un área increíble. Aquí yo quise simular la paleta de colores del telescopio Hubble. En realidad, sin simulación de paleta, ella sería una nube roja, como decir esta parte que está aquí. El espacio profundo tiene más objetos y zonas que capturar del cielo. Ahora vamos a ver los remanentes de supernovas. Bueno, las supernovas, luego de que explotan, por así decirlo, dejan un remanente de esa explosión. Y esto que estamos viendo aquí, cada una de estas tres fotos, fueron el remanente de una supernova en el tiempo en que hicieron explosión. La de la derecha, la primera de la izquierda, de arriba, se llama nebulosa de la medusa. Pero la nebulosa de la medusa de la mitología, la que tiene las culebras, así. Y la de abajo, de la izquierda, se llama nebulosa del cangrejo. Se encuentra en la constelación de Tauro. Esta supernova fue vista por los chinos alrededor del año 1000 después de Cristo. Y hay registros sobre el avistamiento de esta supernova. Y la de la derecha se llama nebulosa, también medusa, pero la medusa de agua. Estas nebulosas las capturé a principio de año, entre enero y marzo, más o menos.
En el espacio profundo también tenemos nebulosas planetarias. No tienen nada que ver con los planetas. Llevan su nombre porque el que las descubrió vio que tienen alguna similitud con los planetas, sobre todo en el color con Neptuno y Urano. Pero no es que son planetas, son nebulosas. Y también reflejan la muerte de una estrella. En este caso, nuestro Sol va a morir como una nebulosa planetaria, expulsando todo su gas hacia el exterior. Y de esta es la nebulosa esquimal, la de la izquierda. Y la de la derecha es la nebulosa mancuerna. Si se fijan, tiene como una pequeña forma de mancuerna, dependiendo del ángulo donde uno la vea. También en el espacio profundo tenemos galaxias y cúmulos de galaxias. Esta es uno, bueno, realmente me apasionan mucho las galaxias. Son de los objetos que más me gustan. De izquierda a derecha, arriba, tenemos la galaxia M51, la galaxia Remolino. A la izquierda, abajo, tenemos el cúmulo de galaxias, se llama Cadena de Markarian, que está en la constelación de Virgo. Es un objetivo increíble. Me imagino que debe ser uno de los objetivos de galaxias más fotografiados. Igual que el triplete de Leo. El triplete de Leo me encanta, es increíble, no sé. Tiene algo que me encanta. Porque se ve como muy, como si fuera que lo mandaron a poner ahí, cada galaxia bien ubicada. Me encanta. Entonces, luego de ya saber los tipos de astrofotografía, debemos conocer los tipos diferentes de telescopios que están al alcance de los aficionados. En este caso, voy a hablar solo de tres: los refractores, los reflectores y los catadióptricos. Bien, vamos a arrancar con el refractor, donde todo comenzó. Bueno, aquí mostramos todos los telescopios y cómo funcionan. El telescopio refractor también es conocido como telescopio galileano y funciona gracias a una lente, esta que ven por aquí. La luz entra por aquí, se refleja en un punto que se llama el punto focal, que queda como por esta zona de por aquí. Y el ocular va aquí y hace foco en esta parte. Y así es que funciona este telescopio. La luz se refracta en la lente. El ejemplar que tenemos es este que está aquí, este blanco. Un pequeño refractor apocromático. Bien, el segundo telescopio a definir es el telescopio reflector, también conocido como newtoniano porque lo diseñó el gran Isaac Newton. El telescopio cuenta con dos lentes, perdón, con dos espejos. Este es un telescopio basado en espejo, una óptica totalmente diferente a la del refractor. Entonces, ¿cómo funciona? La luz entra por este hueco, que es el mismo de aquí, se refleja en el telescopio, en el espejo primario, que es un espejo parabólico, como se puede ver aquí. Y esa luz se refleja luego en el telescopio secundario. Y luego esta se refleja y ya, digo, bueno, ya termina y hace foco aquí en el punto focal, que es más o menos por aquí. Este es nuestro querido amigo, que yo me encanta bastante, el telescopio reflector, así funciona. Y luego tenemos el telescopio catadióptrico. En este ejemplo, voy a hablar sobre el Schmidt-Cassegrain, para mí uno de los mejores. Este es una combinación de lentes y espejos. Es increíble este diseño. Combina las dos partes, del refractor y el reflector. Fue un diseño más moderno. Los otros dos diseños datan de más de, bueno, más de 200 años. Ya ustedes saben, en los tiempos de Galileo se creó el refractor y en los tiempos de Isaac Newton, el newtoniano, pero ya este modelo es un modelo más moderno, creo que de 1900 en adelante o algo por ahí, no recuerdo bien. El punto que es de la época moderna. La luz entra a través de la lente, se refleja en un espejo primario, también cóncavo. Luego esa luz se refleja en el espejo secundario, perdón,
Y esa luz rebota y queda aquí en el punto focal, que es más o menos por aquí. El ocular va aquí y es a través del punto focal que queda por aquí. El ocular hace foco, dependiendo de la longitud focal del ocular. Bien, ahora ya definidos los tres tipos de telescopios básicos que están al alcance de nosotros los aficionados a la astronomía, vamos a definir los tipos de montura. La montura no es más que el soporte donde se pone el telescopio, ya sea para observar o para astrofotografía. Existen dos tipos, la azimutal y la ecuatorial. La azimutal tiene un movimiento muy sencillo. Si se fijan, esto parece un trípode. Tiene el mismo movimiento del trípode, horizontal, horizontal y vertical. La montura Dobson es un tipo de montura manual azimutal. Existen monturas azimutales computarizadas, como estas dos que están aquí. Una consta con dos brazos y una con un brazo. Y como dije anteriormente, las monturas azimutales solo se mueven en posición vertical y horizontal y tienen la desventaja de que los objetos en el cielo no se mueven en esa dirección. Se mueven en declinación y ascensión recta. Por lo que este tipo de montura, vamos a ver más adelante, bueno, yo no las recomiendo para astrofotografía de espacio profundo. Y para planetaria va a tener ciertos problemas porque tiene rotación de campo. Y la foto, o sea, el objeto se te va a ir volteando así a través del tiempo. Ellas son buenas para observar y para alguno que otro tipo de astrofotografía, si uno no tiene problema con la rotación de campo y que el objeto se esté saliendo constantemente. No es que son malas, pero no son dedicadas para astrofotografía. Para observación son perfectas. Y tenemos la segunda, que es la montura ecuatorial. Bien, los objetos del cielo se mueven en declinación y ascensión recta. La declinación y la ascensión recta, como muestra la imagen de la izquierda, vendrían siendo los relativos a las coordenadas terrestres, pero en la bóveda celeste o en el cielo. Como quien dice la dirección en que se encuentra un objeto y hacia dónde se está moviendo. Los alemanes, creo que fue que lo inventaron, creo que sí, que alemán, no sé quién fue, bueno, pero no importa. La idea es que en base a estos movimientos de ascensión recta y declinación, siempre y cuando esté alineada a el polo norte celeste, que casi coincide con la estrella polar, no es, o sea, la estrella polar no está exactamente en el polo norte celeste, pero está bien, bien, bien cerquitica. Si se alinea la montura ecuatorial en esa dirección correctamente y con precisión, ahí sí la montura va a hacer un seguimiento óptimo del objeto. Y como ya dije, la montura se mueve en declinación y ascensión recta. Esta sí compensa el movimiento real de la Tierra, la rotación de la Tierra, y el objeto puede permanecer centrado durante más tiempo, y esto hace que la montura tenga todas las características necesarias para hacer fotos de larga exposición. Ya veremos más adelante. Los accesorios utilizados en astrofotografía. Bueno, tenemos cuatro que son los más necesarios para esta fotografía y son el lente Barlow, el corrector de coma, el aplanador de campo y el reductor de focal. El lente Barlow, simple y llanamente, lo que hace es este lente que está aquí del lado izquierdo, lo que hace es que multiplica la distancia focal del telescopio por el valor que diga aquí o por el valor por el cual fue construido. En este caso, dice 2x, él va a magnificar el objeto dos veces y va a multiplicar la distancia focal por dos del telescopio. Si tenemos un telescopio con
1000 milímetros de distancia focal, el VAR lo va a hacer que se convierta en 2000 milímetros de distancia focal y por ende la imagen va a quedar con mayor aumento. En el caso de un Barlow 3X, la imagen se vería de esta manera. Sin Barlow sería como está aquí abajo. Como pueden ver, su uso es muy importante en las astrofotografías solares, para manchas solares, las astrofotografías planetarias y las astrofotografías lunares, para hacer fotos de cráteres con mucho aumento y demás. Bien. Los telescopios reflectores tienen un problemita que las estrellas tienden a verse como cometas. Esto es debido a que el espejo primario es una parábola y las estrellas se reflejan con este problemita que se llama, le decimos comúnmente coma. Para corregir ese problemita que pone las fotos un poco, bueno, le baja un poco, no que le baja la calidad, pero no es lo que el astrofotógrafo quiere realmente. Nosotros queremos estrellas redonditas, muy lindas, que se vean bien. Y las marcas y los fabricantes de telescopios, conscientes del problema, crearon este corrector de coma. ¿Para qué sirve el corrector de coma? Para precisamente poner las estrellas del borde o próximas al borde del campo lo más redonda posible. Aquí tenemos un ejemplo de el corrector de coma. Vemos las estrellas con mucho mejor forma y sin corrector de coma, como dije anteriormente, parecidas a un cometa. Ahora viene el aplanador de campo. El aplanador de campo solo se utiliza para los telescopios refractores. Bueno, no solo, creo que también para los catadióptricos. Pero en este caso vamos a hablar del telescopio refractor. ¿Cómo se fijan en la imagen? El telescopio refractor tiene también un problemita en los bordes de la imagen. Que la imagen se distorsiona, vamos a decir así. Y para corregir ese problema, los fabricantes han construido el corrector y aplanador de campo, que te permite tener estrellas redondas en todo el campo que vamos a utilizar para hacer las capturas. En la primera imagen de la izquierda tenemos el borde del campo totalmente deformado, como se ve, no es plano y por eso produce estrellas elongadas. Y en la de la derecha, obviamente con el corrector y estrellas redonditas, que es lo que queremos en astrofotografía. Bien, también tenemos el reductor de focal. El reductor de focal se puede usar en todos los telescopios, realmente. Pero vamos a basarnos aquí en el telescopio Schmidt-Cassegrain, que tiene una distancia focal y una relación focal mucho mayor que los reflectores y refractores comunes para astrofotografía. Entonces, se utiliza el reductor de focal para precisamente agrandar el campo y que la focal del telescopio baje un poquito. Ellos vienen creo que de 0.660, algo por ahí. Si el telescopio tiene 1000 milímetros de distancia focal, con ese reductor vendría teniendo 600 milímetros de distancia focal y permite un campo más amplio, como se ve en las imágenes de abajo. La imagen de la izquierda, si se fijan, tiene un campo más amplio que la de la derecha. Fijan que las estrellas de la derecha se ven muchísimo más cerca que las de la izquierda. Entonces, si se pudieron dar cuenta, cada tipo de telescopio tiene algo que corregir. En los modelos más sofisticados de cada marca, ya estos problemas vienen corregidos en los modelos de gama alta de cada uno. Bueno, creo que en el reflector no tengo conocimiento de que venga un modelo que no tenga coma. Pero en el refractor sí vienen modelos con el campo plano y en el Schmidt-Cassegrain viene uno también sin coma y con, bueno, como quiera hay que poner el reductor, pero no viene con el campo plano. Listo para astrofotografía.
Para la astrofotografía utilizamos filtros. Hay filtros solares, filtros para astrofotografía planetaria y filtros para espacio profundo. Los filtros en astrofotografía se utilizan para resaltar, para dar contraste, para hacer ver longitudes de onda que a simple vista el ser humano no puede ver, del espectro visible. Ya veremos a continuación. Existen dos tipos de filtros solares. Tenemos el filtro de luz blanca, que puede variar. Hay dos tipos. Uno que te da una imagen naranja, como este, y otro que da una imagen como grisácea. Pero al final es casi lo mismo. Hay quienes prefieren el que da la imagen grisácea porque muestra un poco más de detalle. Pero ya es cuestión de cada quien y de gusto. Y el telescopio que viene ya con filtro de hidrógeno alfa, que es una maravilla, que es el telescopio, bueno, así mismo, de hidrógeno alfa, que muestra la cromosfera solar y el filtro de luz blanca, la fotosfera solar. Si se fijan, son dos capas diferentes del Sol. La capa que nosotros podemos ver a simple vista es la fotosfera, esta que está aquí. Esta no hay forma de verla. Y tenemos que valernos de este tipo de telescopios que traen este filtro que está aquí, que se llama etalón. Realmente, de aquí para atrás, este telescopio es un telescopio refractor común y corriente. El filtro es de aquí hacia adelante. Y da unas imágenes increíbles y detalles increíbles. Luego tenemos los filtros para astrofotografía planetaria. Los filtros más utilizados en astrofotografía planetaria son los filtros IR, que son de infrarrojo, estrechan la banda del infrarrojo para sacar ciertos detalles, los filtros CH4 de metano y los filtros UV ultravioleta. Si se fijan, cada una de estas bandas muestra detalles diferentes de cada planeta. Algo increíble. Nosotros vemos luz visible, que sería RGB. El IR muestra detalles de bandas diferentes en Saturno, si se fijan, más contrastadas. Y el CH4, que es el metano, muestra las bandas de metano de estos planetas gaseosos. El CH4 solo se usa en Júpiter y Saturno, porque son planetas que son ricos en metano. Si se fijan en IR, la mancha roja en Júpiter no se ve muy prominente, pero las bandas sí. El CH4 se ve la roja sin la mancha roja sin detalle, pero se distingue. Y en ultravioleta se ven las bandas también bien marcadas. En el caso de Venus, el filtro ultravioleta y la combinación del filtro ultravioleta y el IR hace que se destaquen las nubes de sulfuro que tiene el planeta. Si se fijan aquí en la imagen de este lado. Y para nuestro querido amigo Mercurio, Mercurio, como ya dije, el filtro IR hace que algunos detalles se remarquen y se vean más resaltados. Y Mercurio tiene un tamaño angular muy pequeño. Es un objetivo muy difícil para telescopios medios y pequeños. Los telescopios tienen que ser de apertura, bueno, de 8 pulgadas en adelante para tú poder sacarle algo a Mercurio, porque tiene un tamaño angular muy pequeño. Y hay que jugar con los filtros para poder sacar algún detalle que valga la pena. Pero es siempre muy mínimo el detalle. Y nuestro querido amigo Marte, solo se utiliza el filtro IR, igual que el Mercurio, para sacarle detalle a la superficie. O contrastar el detalle de la superficie de una manera que salga un poquito más de detalle. Hay más filtros para astrofotografía planetaria, pero estos son los básicos o los más utilizados. De esto, bueno, de ahora en adelante la charla se va a poner un poco en el sentido de que no voy a abundar tanto en cada una de las cosas que voy a dar, porque ya cada una de las cosas que voy a presentar es objetivo de una charla en sí para ella sola. O sea, de filtros planetarios podemos durar 8 horas hablando. Y de lo que viene de ahora en adelante,
Hasta de los mismos telescopios podemos durar, ya ustedes saben, horas muertas hablando de ellos. Aquí viene el filtro de espacio profundo. Para espacios profundos, si no se está usando filtros de banda estrecha, lo recomendable, si estamos en la ciudad o en cielos contaminados, lo recomendable es usar un filtro que elimina la contaminación lumínica. En este caso, pongo como ejemplo el filtro L-Pro de Optolon. O sea, no tengo nada con ninguna marca, lo que solamente puse ese ahí como ejemplo. Puede ser cualquier filtro CLS o supresor de contaminación cualquiera. Y si se fijan, miren el desastre de lo que es una ciudad en una astrofotografía o en una captura. Hay campañas de concientización. Ustedes dirán, bueno, pero eso no es nada, la contaminación, pues sí. Eso afecta en muchos sentidos. Y en uno de ellos, mírenlo aquí. Un desastre. Y para eso tenemos que valernos de los filtros que eliminan la contaminación. La eliminan hasta cierto punto, porque ya en zonas muy urbanas como Santo Domingo, que es por la escala de contaminación, vendríamos estando como en el número 8 o 9. Yo siempre, cuando publico una foto, pongo que estamos entre 8 y 9, porque realmente depende del lugar donde uno se encuentra aquí dentro de Santo Domingo, que hay zonas con poca iluminación y algunas con muchísima iluminación. Entonces, por eso varía un poco. Y es necesario, obligatorio, hacer fotografía con filtros que no la eliminan la contaminación, pero sí la disminuyen bastante. También en espacio profundo tenemos los filtros de banda estrecha. Estos filtros tienen la característica de que dejan pasar muy poca luz. Solamente luz perteneciente a la banda a la que ellos están llamadas a dejar pasar luz. Un ejemplo, los filtros clásicos son los de hidrógeno alfa, los de oxígeno 3 y los de sulfuro, y los de sulfuro 2. El hidrógeno alfa, dependiendo, en este caso, son todos de 12 nanómetros. Ellos dejan pasar una franja pequeña de la luz que corresponde al hidrógeno alfa. En este caso, debí explicar antes de hablar de los filtros, que las nebulosas emiten luz mayormente en las bandas de hidrógeno, que es el color, vendría siendo el color rojo, el oxígeno vendría siendo el color azul y el sulfuro vendría siendo como el verde. Pero las nebulosas emiten más luz en la banda del hidrógeno. Entonces, vuelvo a los filtros. Estos filtros dejan pasar una parte mínima de la luz que corresponde a cada uno de esos elementos. Si se fijan, la combinación de los tres filtros de banda estrecha hacen ya una imagen final muy, muy detallada, sumamente detallada. Aquí este vendría siendo la combinación de RGB más los filtros de banda estrecha, la composición final. Estos filtros sacan un detalle sumamente increíble en las nebulosas. Esta nebulosa también es un remanente de supernova que se llama la nebulosa del Velo, que está en la constelación del Cisne. Un objetivo increíble también para astrofotografía. Bien, ahora vamos a entrar a otro mundo muy complejo. Solamente voy a mencionar, a modo de que lo conozcan, que son las cámaras planetarias, perdón, las cámaras para astrofotografía. En este caso, nos vamos a centrar en las cámaras para el sistema solar, Sol, Luna y planetas. Bien, de izquierda a derecha, vamos a explicar un poquito. Tengo que mencionar, a mí no me gustan las DSLR para este tipo de captura de Sol, Luna y planetas. Se pueden usar, obviamente, pero no brindan las mismas prestaciones que una cámara dedicada a estos fines. Bien, pero
Si tu cámara, yo recomiendo no hacer fotos simples con las DSLR. Yo recomiendo grabar videos, porque los videos tienen un porcentaje de frame por segundo que vendría siendo mejor que una sola foto simple. Porque al final hay software que te descartan las fotos que no quedaron muy bien por la distorsión de la atmósfera, conocido como SI, que daña algunas fotos. Y a esta técnica se le llama imagen de suerte. Lo que se hace es que se descartan esas imágenes que quedaron mal y las buenas se apilan. Entonces, yo descarto la DSLR en ese sentido porque la mayoría de las que vienen comúnmente para... o sea, no los modelos caros, sino los modelos comunes, no tienen alto porcentaje de frames cuando están grabando video. Y obviamente estoy hablando de los modelos convencionales. Y con una sola foto, haciendo ya capturas por separado, no va a superar lo que podría hacer una cámara planetaria. Bien, si no tienes de otro tipo de cámara, usar la DSLR es una opción. Se puede usar, pero para mí no es ni remotamente la opción más recomendable. Entonces, luego viene ahora vamos a hablar un poquito de las cámaras dedicadas al sistema solar. Estas son cámaras que graban video, como dije anteriormente. Graban video, tienen una ventaja increíble, que tienen un porcentaje altísimo de frame por segundo. Esta camarita del centro es el último modelo que lanzó la marca que la fabrica. Y es un modelo súper potente que en un segundo te captura hasta 136 frames. Es una locura. Es algo increíble. O sea, en un segundo ya capta 136 imágenes. Los videos para este tipo de fotografía solar, lunar y planetaria tienen la característica de que se graban mucho más de 1000 frames. O sea, que ya ustedes saben la cantidad de frames que tenemos para descartar y para elegir. O sea, si se hace una comparación de la cantidad de frames que podemos salvar con este tipo de cámara, es superior a la que podemos salvar con una DSLR, porque tiene un mayor número de porcentaje de frame capturado por segundo. Entonces, de este tipo de cámaras, siempre hay dos modelos. La monocromática, que es la que está a la derecha, que viene con rueda de filtro, y los filtros RGB para lograr el color de luz visible. Bueno, LRGB en este caso. Y las cámaras a color. Esta es una cámara a color, esta es una cámara monocromática con su rueda de filtros y los filtros. Hay que destacar aquí, yo soy amante a las cámaras a color, pero las cámaras a color no tienen, bueno, sí tienen una ventaja sobre las cámaras mono, que el proceso de captura y de procesado se hace más rápido en ellas. Pero las cámaras mono las superan en resolución, pero se tiende a durar más, no a perder tiempo, porque la palabra no es perder tiempo, es durar más, invertir más tiempo en tú sacar una imagen. ¿Por qué? Porque hay que grabar un video por cada uno de los canales y eso toma más tiempo, mientras que la cámara color ya tiene todo, bueno, tiene la matriz de Bayer que está grabando color y uno elimina el tiempo de una forma increíble en la captura y en el procesado. Como dije, yo soy amante de las cámaras de color porque yo disfruto mucho el momento de capturar una imagen y de procesarla. Y no me gusta perder mucho tiempo, pero soy consciente de que las cámaras mono tienen una mayor resolución y una mayor definición de las imágenes que podemos capturar a través de ellas. Ahora vamos a hablar de las DSLR. Si se fijan, las DSLR se puede hacer hasta fotografías de espacio profundo con ellas. Pero yo no recomiendo que se haga con la cámara sin modificar, porque la cámara estándar, como viene de fábrica, viene con un filtro. Ya. Que ese filtro te elimina
la mayor cantidad de IR que no dañe la foto y se vea roja. Entonces, los objetos, nebulosas, sobre todo de emisión, y las remanentes de supernova, tienen la mayoría muchos rojos. Y lo que queremos es captar ese rojo, que es el hidrógeno alfa, y en este caso, el IR, que elimina el filtro que viene de fábrica. Entonces, se recomienda modificar la cámara. Miren aquí, no se ve muy detallada la imagen, pero miren la diferencia de detalle que se puede captar con una cámara modificada y una sin modificar. Como dije anteriormente, si se fijan, la modificada con el filtro IR retirado capta más hidrógeno. Por mucho capta más hidrógeno que la que tiene el filtro de fábrica que trae, que elimina UV y R y un sinnúmero de bandas más, que para fotos diurnas son perfectos, pero para fotos de astrofotografía no. Entonces, para mí es una pérdida de tiempo usar una cámara para astrofotografía que no esté, una cámara DSLR que no esté modificada, porque te va a dejar queriendo más. Te va a dejar queriendo más a la hora de hacer una foto y no vas a estar nada satisfecho. Y ahora llegamos a otro punto donde podemos durar 8 horas hablando, las cámaras dedicadas para astrofotografía, CCD y CMOS. Bien. No voy a definir ni voy a hablar mucho, pero CCD y CMOS son dos tecnologías de chip diferentes que procesan los datos diferentes y se desarrollaron por desarrolladores diferentes y en momentos totalmente distintos. Primero, se hicieron las o se comercializaron para astrofotografía las CCD, son un poquito más caras, más sofisticadas y según dicen o según veo en algunos casos son dan mejor resultado que las CMOS, pero desde el 2014 para acá las cámaras CMOS han dado la talla de una forma increíble. Eso no tiene comparación. O sea, las ventas en el mercado de cámaras CMOS se han disparado. Por ejemplo, esta marca hace como 3 años o 4 no tenía cámaras CMOS, perdón, de este lado CMOS. Y ya incursionaron en el mercado de las CMOS, si se fijan. Porque las CMOS, aunque no tengan la circuitería y el chip que trabaja de la misma manera, dan la talla. Es un tema de discusión. No voy a decir que una es mejor que la otra, pero porque podríamos, como dije, durar 2 horas o 3 hablando sobre cámaras, hacer todo un curso de cámaras. Solo estoy mencionando para que sepan de su existencia y de que hay dos tipos, CMOS y CCD. Vienen también monocromática y a color, como dije anteriormente, en las del sistema solar. La ventaja de la monocromática en la imagen final tiene una definición increíble. Una definición increíble y detalles increíbles. Que la a color nunca va a poder llegar a ese punto porque la a color divide partes del chip a captar los diferentes tipos de colores, o sea, los píxeles, tiene píxeles divididos para captar el rojo, el verde y el azul, mientras que la mono no tiene matriz de Bayer y todo es dedicado al detalle. Y aquí tenemos la rueda de filtro y los filtros que se colocan dentro de la rueda para sacar el color de las cámaras mono. Luego tenemos ahora las cámaras para alineación polar. Estas cámaras nos ayudan a poner en estación nuestra montura ecuatorial, a alinearla con el polo norte celeste. Se colocan en la parte delantera aquí, y ellas traen un software muy intuitivo que te hace seguir unos pasos para alinear la montura ecuatorial bien fácil. No tengo un ejemplo de cómo el software funciona, pero el fin de esta cámara es tener una alineación casi perfecta de la montura a la estrella polar para poder hacer, bueno, la estrella polar no, al polo celeste,
para poder hacer largas exposiciones. Ya veremos más adelante. Y ahora vamos a hablar de los instrumentos que se utilizan en cada uno de los tipos de astrofotografía, en este caso de la astrofotografía de campo amplio. Y en la astrofotografía de campo amplio, como definí ya anteriormente, es la que se dedica a capturar zonas que miden muchos grados del cielo. Por ejemplo, la Vía Láctea, constelaciones, se pueden hacer conjunciones y un sinnúmero de otros tipos de fotografía. Para esta se utilizan los trípodes y las DSLR normal, un tracker que vendría siendo como una mini montura ecuatorial, o una montura ecuatorial pequeña, que estaría soportando la cámara y un lente. En otro caso, también otro tracker diferente, con una cámara dedicada, como vimos anteriormente, en este caso CMOS, y un lente, viene un adaptador. Este es un lente de DSLR. Viene un adaptador que hace que se acople a la cámara dedicada de astrofotografía. Y la primera imagen de derecha a izquierda muestra también la misma, ya con, o sea, mostrando que se vea perfectamente bien la cámara dedicada y su sistema de enfriamiento. Ah, se me olvidó decir ahorita que las cámaras dedicadas tienen un sistema de enfriamiento que hace que tengan menos ruido, ya le han hecho mejoras a los circuitos que no tienen, ahora vienen ya las cámaras con menos ruido del sensor y un sinnúmero de cosas que las DSLR tienen. Por eso se llaman cámaras dedicadas. O sea, esas cámaras fueron pensadas con el fin de la astrofotografía, las DSLR no. Las DSLR son para fotos diurnas. Y uno, hay poco, yo creo que ahora Canon tiene un modelo que sí viene para astrofotografía, pero las DSLR común no vienen para eso. Entonces, como ya dije anteriormente, trípode y cámara o tracker y cámara para campo amplio. Ese es el equipo que se utiliza. Para astrofotografía solar se pueden utilizar los tres tipos de telescopio con sus debidos filtros. Siempre se menciona que ver el sol directo por un telescopio puede ocasionar daños irreparables a la vista, a los ojos. Los va a quemar en un segundo. Por eso, ni de relajo, ni se le ocurra mirar por un telescopio sin el filtro adecuado puesto al lado. Entonces, si se fijan, para esta fotografía solar se pueden usar los telescopios reflectores con filtro, como el que vimos ahorita de luz blanca, Badr, los telescopios catadióptricos y los telescopios refractores. O sea, los tres tipos se pueden utilizar. En astrofotografía lunar, si es la luna completa, se puede usar el refractor. Pero ya los refractores tendrían que ser de 5 pulgadas en adelante para tú sacarle buen detalle a los cráteres de la luna. No es que no se puede, se puede con cualquier telescopio, pero cuando se requiere de aumento, para tener una mayor definición necesitamos apertura. Y la apertura nos muestra detalles finos. Por eso descarto un poco los telescopios refractores para imágenes con mucho aumento. Porque en su mayoría los refractores que se venden en el mercado solo llegan a 6 pulgadas. Y 6 pulgadas no es poco, obviamente no es poco, pero cuestan bastante. Esos telescopios de 6 pulgadas son muy caros. No todo el mundo tiene un refractor de 6 pulgadas. O tiene dinero para comprar un refractor de 6 pulgadas. Siempre los comunes, y cuestan mucho dinero también, son los pequeñitos, que vienen de 4, de 3, de 2 pulgadas, y son bien caros. Imagínense ustedes los de más pulgadas. Para astrofotografía planetaria, la apertura del telescopio juega un papel importante. Porque, como dije anteriormente, es el mismo caso de las manchas solares y de los cráteres lunares. Necesitamos mucha definición, y la definición del telescopio, aparte de la óptica en buen estado y de la óptica bien construida, la da la apertura.
Entonces, la apertura es necesaria e importante en la astrofotografía planetaria y yo recomiendo los telescopios reflectores y los telescopios catadióptricos. En este caso, el Smith-Cassegrain, porque también los Maksutov-Cassegrain vienen solo de... O sea, en el mercado se consiguen de 8 pulgadas y 8 pulgadas realmente, para mí, a mí me preguntan cuál es el mínimo que se necesita en pulgadas para astrofotografía planetaria y yo diría que 8 pulgadas. Porque a partir de las 8 pulgadas ya se empiezan a mostrar los detalles tal cual como son realmente de los planetas. Se ve ínfimo detalle en las lunas de Júpiter. Se puede sacar en Saturno el anillo, la división de Encke. Se puede sacar con 8 pulgadas. Y demás elementos que puedan tener el planeta así bien pequeñito. Lo ideal sería tener un telescopio en astrofotografía planetaria de 12 pulgadas en adelante. Eso es lo ideal, de 12 o 11 pulgadas en adelante. En este caso, aquí podemos ver un Celestron C14 Smith-Cassegrain. Y este es mi querido telescopio de 8 pulgadas, con el que hago todas las fotos que ustedes han visto mías. Las fotos que yo comparto por WhatsApp, por Instagram y por Facebook y por todas partes. Este es el telescopio que yo utilizo, el reflector de 8 pulgadas. Y para astrofotografía de cielo profundo, tenemos los siguientes accesorios. La montura ecuatorial no puede faltar. Montura ecuatorial. En los tres casos siempre va a haber montura ecuatorial, si se fijan. Los tres tipos de telescopios son recomendados. No había mencionado anteriormente el telescopio guía. El telescopio guía y la cámara guía son los encargados de, vamos a decir en palabras llanas, dirigir la montura apuntando siempre hacia el mismo punto y que no se salga o cree trazos de estrella. Se supone que con una buena alineación polar, el guiado no sería tan necesario, pero las monturas convencionales que utilizamos los astrofotógrafos o de gama baja, vamos a decir, tienen errores en los engranajes, también tienen el error periódico y un sinnúmero de errores que pueden hacer que la foto quede con las estrellas con trazo, o ya sea la mala alineación que hayamos hecho. Y se recomienda el guiado. El guiado se conecta a la montura y a la computadora a través de un software que lo voy a mostrar más adelante. Y la función que tiene es dirigir la montura a que se mantenga siguiendo el objeto lo más preciso posible, apuntando hacia una estrella. Bueno, apuntándose hacia una estrella, no, siguiendo una estrella en específico, que van a ver más adelante. Recomiendo los tres tipos de telescopio, ya dije anteriormente. Si se fijan, aquí tiene la cámara polar, para alinear la polar. La cámara dedicada, la rueda de filtros, en los casos de cámara dedicada mono. Aquí, como dije anteriormente, si se pueden dar cuenta, este creo que es el único que tiene el corrector, este es el aplanador en este caso, para los refractores. Este es un modelo William Optics, creo que de 82 milímetros, del señor Manuel Troncoso. Y estos los saqué de internet. Pero este me parece que es un reflector de 6 pulgadas. Para espacio profundo, 6 pulgadas es muy recomendable. O sea, en espacio profundo no importa tanto la apertura porque vamos a capturar zonas con tamaño angular mayor que el de los planetas y no es necesario tanto aumento ni tanta apertura. Con telescopios como este de la izquierda se logran imágenes increíbles de zonas del cielo como las nebulosas y demás. ¿Se me queda algo aquí? Bueno. Ya mencioné la montura ecuatorial, la cámara, el telescopio guía, la cámara para alinear la polar y la rueda de filtros. Esta cámara me parece que es una cámara a color porque no tiene rueda de filtros.
Como dije anteriormente, yo soy fan número uno de las cámaras a color, aunque todos me quieran matar porque me gustan las cámaras a color. Pero yo realmente disfruto mucho el momento de la captura y disfruto mucho el momento de procesado y no me gusta perder mucho tiempo. Y estoy consciente de que las cámaras mono dan un mejor resultado. Ahora vamos a ver rapidito los softwares de captura. Para el sistema solar, bueno. Para el sistema solar, yo recomiendo dos softwares. Ya eso depende, como dije, podemos hacer hasta un estudio universitario hablando ya de los softwares que vienen a continuación. Pero yo recomiendo estos dos. El que yo uso realmente es FiveCapture. Y SharkCap es exactamente lo mismo. Estos son softwares para controlar la cámara, los parámetros de captura. Y si se fijan, aquí en vez de una captura simple, lo que se está grabando es un video. Con estos software también se puede hacer astrofotografía, se puede capturar astrofotografía del cielo profundo, pero realmente no tienen muchas características que diríamos acabadas para eso, sino el fuerte de ellos son los videos. Si podemos comparar estos software con otros que vamos a ver más adelante, nos vamos a dar cuenta que estos software, aunque tengan características para capturar espacio profundo, no son suficientes. A la hora de la captura de espacio profundo. Entonces, yo recomiendo estos dos, SharkCap o FiveCapture. Ya eso depende de cada quien. A mí me gusta más FiveCapture. Tengo ya desde el 2016 usándolo en todas las versiones que han salido. Creo que han salido, era el 2.2 el primero, que dice 2.6, ya va por la 6. O sea, que han salido creo que 4 o 5. Y para mí el software me encanta. No tengo ninguna queja de él. Es un software increíble. Ahora vamos a ver los softwares de procesado del sistema solar. Bien, las imágenes, luego de que ya se graban en video, como dije anteriormente, se apilan en este software llamado AutoStacker. No voy a dar muchos detalles, porque ya eso sería otra charla, hablar de AutoStacker. En el software RegiStacks. En el mismo orden que voy mencionando, es el mismo orden que yo uso para el procesado. Primero lo paso por AutoStacker, luego por RegiStacks para sacar los detalles. Si se fijan, es una parte de la luna, un cráter, no recuerdo el nombre, un link muy definido, aquí se sacan los detalles. En el caso de Solar y Lunar, no se usa este software. Este software lo que hace es un apilado, luego, o sea, un apilado que te permite. Se llama WinYupos, te permite apilar la imagen aún con la rotación del planeta. Los planetas giran, rotan sobre su eje. Júpiter lo hace muy rápido. Y tiene una gran ventaja apilar varias tomas ya acabadas. Tiene una gran ventaja apilar ya porque se le puede sacar todavía muchísimo más detalle que una foto. Y este es el software encargado de apilar imágenes acabadas sin importar la rotación del planeta. O sea, que eso le da un plus a la imagen increíble. Y luego Photoshop para terminar de dar los retoques finales de iluminación, de curvas, de corrección de color y demás. Si se fijan, ese esmalte que está ahí, se puede también combinar los canales RGB en Photoshop y un sinnúmero de cosas. Ahora vamos con los programas de captura de espacio profundo. Tenemos el software que estaba hablando ahorita de que es el software PHD para el guiado de la montura. Ese software está conectado a la camarita que vieron ahorita arriba del telescopito pequeño que iba arriba de los telescopios más grandes, que es el telescopio guía. Si se fijan aquí hay una cruz y en el medio hay una estrella. Esa cámara es la encargada de hacerle saber a la computadora y a la montura que debe mantenerse siguiendo la estrella que está ahí durante todo el tiempo y va haciendo correcciones, o sea, durante todo el tiempo de la captura y que se tiene el programa encendido, va haciendo correcciones a la montura en declinación y en ascensión recta, como se ve aquí. Y permite que la montura se mantenga durante horas y horas y horas y horas sin salirse. Ni un chil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 . Del campo que se está capturando. Entonces, vamos a presentar ahora un software rapidito. Dos software para DSLR que se llama Backyard EOS y Backyard Nikon.
Esos son software parecidos al software que traen Nikon y Canon, pero ya es un software dedicado a astrofotografía, un software simple y llanamente para controlar el ISO, la exposición, la apertura, no, porque la apertura del telescopio, pero sí algunos ciertos parámetros de la captura, hacer, ¿cómo que se llama? Sesiones de foto, no, bueno, programar las capturas, que se hagan 10 capturas, 20 capturas y cosas así. Luego aquí llegamos ya a dos programas para, yo lo voy a definir desde el siguiente punto. Estos programas son ya los más avanzados de captura de astrofotografía de espacio profundo. Y pueden utilizar DSLR, pueden controlar DSLR y cámaras dedicadas. El APT creo que, no recuerdo bien si controla monturas, pero es un software muy detallado, tiene un sinnúmero de características buenas. Se puede durar 5 horas hablando de él porque tiene muchísimas cosas interesantes y buenas. Solo lo estoy presentando a modo de que lo conozcan y que sepan que él existe, que está ahí esperándolos a ustedes que arranquen a hacer fotos. Y se llama Astrophotography Tool, se llama el que tiene el color rojo. Y el segundo ya es un software ultra mega depurado, y bueno, depurado no, ultra mega sofisticado, que te puede controlar la montura, te puede controlar la cámara, te puede controlar las ruedas de filtro, te puede controlar el guiado, te puede controlar todo, todo absolutamente lo que se necesita en un observatorio para controlar este software lo hace el NIA. Increíble. Todavía no tiene la oportunidad de usarlo, pero para allá vamos. He oído hablar de él y me han hablado muy bien. Y he visto videos de cómo se utiliza y todo, pero todavía no he dado el paso. Eso vendrá. Es un software totalmente increíble para captura de imágenes. Se puede utilizar para DSLR y para cámaras dedicadas. Ahora vienen los software de apilado, de espacio profundo. Son gratuitos estos dos. Este es el Deep Sky Stacker. Es un software de apilado y el Furil. Son dos software de apilado. Vámonos ahora con los software de procesado. Bien. Photoshop es una herramienta, una aplicación, un programa que está capacitada para procesar una imagen de espacio profundo con cierto nivel. Pero, como sabemos, la idea de la creación de este software no fue hacer astrofotografía, aunque a través del tiempo se han desarrollado y programado plugins que ayudan a la corrección de astrofotografía, un sinnúmero de plugins muy buenos. Yo recomiendo 100% Photoshop y ahora voy a mencionar el software Cumbre, el software, se puede hacer una carrera universitaria con él, aprendiendo todo lo que tiene, porque es un software increíble, que se llama PixInsight. Es un software de procesamiento de imágenes de cielo profundo, muy completo, es por proceso, tiene casi los mismos procesos, bueno, procesos no, elementos de Photoshop, curvas, niveles y demás, el estrés, los filtros de detalle y demás, pero dedicado, o sea, dedicado no, con arquitectura para, con arquitectura, diseñados con los fines de astrofotografía per se, que Photoshop no fue hecho para astrofotografía, para procesar astrofotografía, mientras que PixInsight fue pensado directamente en pensado y desarrollado para astrofotografía. Tiene todo lo necesario para procesamiento de astrofotografía. Ahora, habiendo conocido los telescopios, los tipos de astrofotografía, los tipos de montura, los tipos de elementos que debemos usar para astrofotografía, accesorios y equipos. Ahora vamos a conocer los software que yo utilizo para planificar una sesión de astrofotografía. Si yo sé que, o si yo sé, no, si quiero capturar a Júpiter, como se muestra en la imagen izquierda, existe este software que es para celulares, bueno, aplicación para celulares, se llama Sky Safari. Yo, en este caso, estoy usando el Sky Safari Plus. Es con paga, pero no es una gran suma de dinero. Yo lo recomiendo 100%,
porque es un planetario para ser igual que tiene un sinnúmero de catálogos y de información que realmente vale la pena. Si yo quiero un ejemplo, esta noche, si se fijan, ahí tiene la fecha de miércoles 21 de julio del 2021 a las 11 de la noche. A las 11 de la noche, Júpiter va a tener la mancha roja, ya pasando el meridiano central, y va a tener los tres satélites Calisto, Io y Ganímedes juntos. O sea, ¿qué está pasando aquí? Ya yo estoy planificando una sesión. Yo puedo ver lo que va a ocurrir con Júpiter desde hoy hasta el infinito de días. Y esto me permite saber la semana que viene, el día de mañana, en un mes, en dos meses, los eventos que vienen. Entonces así yo puedo ya crear una bitácora, ir anotando. Bueno, me voy a planificar, voy a hacer sesiones de astrofotografía planetaria. Tal día, porque va a ocurrir tal evento. Y así existe una planificación a través de esta herramienta. Lo mismo ocurre con los objetos de espacio profundo. Yo puedo saber qué objetos ver en la noche de los meses que vienen. Puedo planificar mi sesión, puedo saber el objeto, a qué altura va a estar. Por ejemplo, hoy a las 11 de la noche, la nebulosa California, digo Norteamérica, la nebulosa Norteamérica va a estar va a estar a 48 grados. Yo recomiendo que los objetos empiecen a capturarse dependiendo la altura máxima que suban, a partir de los 35 grados, con un buen filtro de contaminación lumínica o de banda estrecha. Usted puede comenzar dependiendo de la altura, porque hay objetos que solo suben 50 grados, 40 grados, los que están muy al norte o muy al sur, no suben mucho. Pero los que están noreste o sureste, o ya al este franco, suben considerablemente, entre 60, 70 y 90 grados, dependiendo. Entonces ya estos objetos que están en esa ubicación nos dan un chance mayor de o más horas para poder capturarlos o son más cómodos y van a brindar una mejor imagen porque pueden llegar a una distancia, a una altura más cómoda para que la atmósfera nos permita verlos con claridad. Yo recomiendo los 35, los 40 grados sobre el suelo para capturar porque después de esa altura, la turbulencia atmosférica empieza a disminuir. Todavía hay turbulencia a esa altura, pero empieza a disminuir. Ya como a los 60 grados, ya esa turbulencia que puede dañar la foto empieza ya a disminuir de manera muy considerable. Me salí un poco del tema que era planificar una astrofotografía. Bueno, ya vieron que con esta herramienta yo puedo saber lo que va a pasar en el 2029. Con cualquier objeto y puedo anotar y puedo ya planificar mi sesión de astrofotografía. Esta noche voy a elegir objeto, va a estar de tal manera, lo voy a encuadrar de tal forma y así sucesivamente. Si se fijan, ese cuadrado que está ahí es mi cámara y mi telescopio. El que yo uso para espacio profundo, mi cámara y el chip de mi cámara y el campo que da mi telescopio. Lo mismo pasa en la de Júpiter. También existe para este otra opción que es gratis y es para computadoras, para PC. Es un planetario, se llama Stellarium, que te permite ver exactamente lo mismo que el Sky Safari, lo único que es computadora. Yo lo recomiendo mucho este porque tiene una gran gama de objetos, tiene unos catálogos increíbles, tiene todo lo que ustedes imaginan de objetos del cielo, los tiene este software. Créanme que he buscado muchísimas cosas. Y no he buscado objeto que no lo haya encontrado ahí. Y se puede planificar hacer exactamente lo mismo. Ahora, luego que ya sabemos todo lo que se utiliza y todo lo que se requiere la planificación, vamos a ver los softwares del clima o las aplicaciones del clima. Yo uso dos para ver si va a llover, si viene el polvo, si viene lo que venga por ahí. Si se fijan, esto es el día de hoy. El día de hoy,
Hoy va a estar despejado, se fijan, hoy en la noche. Yo utilizo la aplicación Clara y Clear Outside. Como sabemos, pueden fallar las aplicaciones, pero se mantiene mucho el pronóstico que ellas brindan, se mantiene certero. A veces cambia porque no es muy certero, pero las recomiendo porque no se equivocan muy fácil. Es probado ya, no se equivocan muy fácil. También hay una página web muy de un aficionado a la meteorología. Una página web muy completa. Si se fijan, ahí se puede ver en este gráfico. Se llama Spaghetti Models. Es una página del clima. Ahí te puede ver si va a llover, si viene una tormenta, si viene el polvo del Sahara. Miren, no hay el polvo, no se ve. Eso fue hace unos minutos. El polvo del Sahara, mírenlo. Sea, y ahí tú te puedes dar cuenta. Si la semana que viene, el sábado, que tú tienes tiempo para hacer astrofotografía, tú vas a poder hacer la astrofotografía. Porque el polvo del Sahara, las nubes y la transparencia de la atmósfera, puede estar despejado, pero tenemos el polvo del Sahara y no se puede hacer absolutamente nada. Bueno, sí, astrofotografías planetarias solamente, no obstruye la visibilidad, pero ya para espacio profundo es imposible hacer astrofotografía del cielo profundo con polvo del Sahara. Y como sabemos, hay que andar pendiente del clima. Yo me río porque ya yo me he convertido en un meteorólogo, porque el astrónomo aficionado y el astrofotógrafo tienen que andar totalmente pendiente al clima, porque nosotros dependemos del clima. Si hay buen clima, se hace foto, si hay mal clima, no. Entonces hay que estar constantemente, ya yo soy aficionado del clima, constantemente viendo el clima, viendo si hay polvo, viendo si viene una nube, que no va a llover, si la tendencia de la semana es de lluvia, si la tendencia de la semana es despejada, y así sucesivamente. Creo ya que hasta aquí tenemos todo. Lo que yo quería enseñarles el día de hoy, que era, bueno, ya todo lo que vieron, les deseo cielos despejados a todos y gracias por su atención y por la oportunidad. Ok, Luis, muchas gracias. La primera pregunta que tenemos, de hecho, surgió cuando hicimos la publicación en YouTube, o sea, en Instagram, y es que si se puede también hacer astrofotografía con celulares. Se puede, obviamente se puede, pero yo ni la mencioné porque a mí me gusta. No la voy a menospreciar la astrofotografía con celular, pero realmente te va a poner a pasar malucha la astrofotografía con celular. Viene un adaptador, pero ¿cómo te explico? Todavía no hay un celular que saque una imagen nítida. Puede ser que en un futuro, sí, pero se puede, pero no, ¿qué te digo? No. Fíjate que ni hablé de ella, pero se puede, se puede. Ok, cuando estabas hablando de las cámaras, también preguntaron que cuáles son las marcas y los modelos. Bueno, dependiendo, en el mercado hay aproximadamente tres marcas que están, son las más comunes. QHI, ZWO y ATIC, y no sé si se me está quedando otra. Pero, como yo dije anteriormente, para cielo profundo hay dos, las que tienen chip CMOS y las que tienen chip CCD. Ya eso dependería de cada quien. Las CCD son más caras, ellas dan una imagen un poco mejor, sí, o es lo que se cree, que dan una imagen mejor. Yo no las he probado. Pero las CCD supuestamente son más sofisticadas y dan mejor imagen, aunque las CMOS para cielo profundo están dando la talla. Están dando la talla y yo no quiero decir que ya le igualaron a las otras porque me pueden matar, pero sí, están dando la talla las CMOS.
Ok, también tenemos por aquí, dice Ángel Rafael, mi CL 080 ecuatorial se mueve al observar y fotografiar planetas y la luna. También me resulta difícil ver nebulosas. ¿Qué les recomiendas? Espérate, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Que él tiene un Celestron ecuatorial de 80 y que al observar y fotografiar planetas y la luna también, o sea, les resulta complicado. Porque, o sea, cuando estabas hablando de que algunos telescopios no eran buenos porque se movían y eso, entonces le pide que qué le recomiendas para ese caso. Bueno, me imagino que a él se le dificulta porque, me imagino, no sé lo que él tendrá bien, pero me imagino que él no tiene un... Para esas monturas baratas existe un motor que se le adapta, que ayuda al seguimiento. Un motor que se le adapta a la montura. Puede ser la montura más barata que ustedes vean. Se le adapta un motorcito que venden las marcas, Celestron y Orion lo venden. Puede ser que él no tenga seguimiento motorizado. Y sin seguimiento motorizado, yo empecé así, sin seguimiento motorizado. Vamos a tener que estar con el telescopio empujándolo así. El seguimiento se hace manual, entonces eso es lo que le está pasando, que se le está saliendo porque él no tiene un motor. Y para él poder ver nebulosas con ese telescopio, lo recomendable es irse a hacerlo oscuro. Porque con todos los telescopios se ve. Pero en cielo oscuro desde la ciudad, no hay forma, ni con filtro. Ok, aquí tenemos otra. Tanto corrector de coma, el aplanador de campo, reductor focal, ¿se requiere para un modelo específico o un tipo determinado de telescopio? ¿O alguna de esas cosas se pueden conseguir en Amazon? Bueno, los accesorios. Sí, yo creo que todo se consigue en Amazon. Y sí, el corrector de coma es para telescopios reflectores. Los reflectores tienen un problema que el espejo es curvo y esa curvatura del espejo hace que en un 60 o 50% del campo las estrellas se vean con coma. Solamente en el centro se van a ver estrellas redondas, pero ya a la periferia del campo se va a ver así con coma. Y para eso se utiliza el corrector de coma, para eliminar esa coma. Eso en el reflector. El aplanador es para los refractores, que utilizan lentes y esos lentes curvan en los bordes. El campo lo curvan en los bordes. Para esa curvatura de campo se utiliza el aplanador. Y el reductor vendría utilizándose en los catadióptricos, porque estos telescopios, este diseño, tiene mucha distancia focal y tienen buena óptica. Para poder aprovechar un mejor campo y aprovechar toda esa buena óptica que tienen, es algo increíble. Tendríamos que verlo en una foto, el campo que se puede obtener reduciéndole la distancia focal al telescopio con el reductor. Pero es necesario y hace que el telescopio tenga más versatilidad. Okay. ¿Qué cámara les recomiendas a alguien que quiere iniciar con astrofotografía planetaria? ¿Dónde se consigue y qué tanto habría que invertir en ello? Bueno, eso es muy sencillo. El modelo que yo estoy utilizando es un modelo que salió en el 2014. Lo único que yo ahora estoy utilizando, el modelo USB 3.0, es muy, muy barata la cámara. Cuesta $150. Se consigue en Amazon. Se llama ZWO ASI 120 MCS. Anoten ahí. Sí, esa cámara fue un boom en el año 2013 o 2012, por ahí entre el 2012 y 2014, cuando ya salió. Fue un boom. Lo que pasa es que ya han sacado 82.000 modelos mejores, que realmente ya la característica que tiene esa cámara, las otras lo superan por 1.000. Tiene mucho ruido esa cámara para los nuevos modelos que hay ahora. Pero yo la recomiendo, es la que estoy usando con las imágenes que ustedes ven que yo hago. Este mundo de la astrofotografía es muy caro, sumamente caro. Ok. Para planetaria, bien cara. Aquí dice, ¿qué telescopio usas? O sea, en cuanto a especificaciones y esas cosas. Bueno, para espacio profundo yo utilizo una DSLR modificada. Lo ideal es tener una cámara dedicada.
pero son muy caras. Y yo tenía una DSLR por ahí, en el borde de los recuerdos, le quité el filtro y eso. Y eso me permite haber hecho esas fotos que yo he publicado. Tengo un telescopio refractor para ese tipo de objetos de 4 pulgadas, marca Explore Scientific. El modelo es AR-102, 102 milímetros, corresponde a 4 pulgadas. Y tengo una montura ecuatorial Celestron AVX. Para los planetas, tengo un telescopio reflector de 8 pulgadas y utilizo la misma montura y la cámara que acabo de mencionar, que también la utilizo como cámara de guía para espacio profundo. Ok, aquí tenemos a Keila que pregunta, con un telescopio reflector de 6 pulgadas con base Dobsoniana, ¿qué es lo más que se puede conseguir en astrofotografía? Bueno, mi querido amigo Christopher Báez, te puede decir. No, mentira, yo te puedo decir. Sí, si se le acopla. Si se le acopla una. Si se la compra, no. Si se le ve, se fabrican en nuestro país, fabrican plataformas ecuatoriales con tracking para, o sea, con seguimiento para esos telescopios dobsonianos. El mejor ejemplo es nuestro querido amigo Christopher Báez, que hace fotos increíbles con un telescopio dobsoniano y una plataforma con seguimiento, una plataforma ecuatorial con seguimiento. Lo que yo les recomiendo a ella es que compre una plataforma ecuatorial de ese conseguimiento, porque ellas resultan y funcionan perfectamente. Ok, para el tracker o driver, ¿qué debo tomar en cuenta para que se adapte el telescopio o es una cuestión estándar? Pues si acaso él fue el mismo que hizo la pregunta de ahorita. Fue el mismo de las preguntas de los accesorios de telescopio, sí. No, que eso depende, o sea, depende de su montura. Cada asesor viene para un modelo específico. Ahí sí es verdad que no podemos decir cosas a la ligera. Habría que ver cuál es el modelo que él tiene, porque esa es otra cosa que tiene el mundo de la astrofotografía, que hay que saber bien los modelos, para qué sirve cada cosa, porque tú puedes comprar lo que tú creas que te sirve y no te va a servir. Me gustaría que él me escriba a mi Instagram y que me muestre específicamente el modelo que él tiene, a ver si yo encuentro algo que le pueda funcionar. Ok, recuerden que en la publicación que hicimos para la charla, ahí está tagueado Luis Amiamo, así que también pueden ir y escribirle cualquier pregunta que tengan de forma más puntual. Y pues creo que ya no tenemos más preguntas, al menos no en YouTube, y aquí solo teníamos la de Keila. Pues perfecto. Sí, acabo de revisar, no tenemos más. ¿Algún comentario más de alguien que está aquí en Zoom? No. Ok, me están diciendo que Mario hizo una pregunta, vamos a ver. Bueno, yo le quiero decir algo. La astrofotografía, no se asusten con ella. No se asusten con ella. Lo que hay que dedicarle tiempo y tener paciencia, porque la curva de aprendizaje no es muy rápida. Y hay que tener paciencia y mucha dedicación. Sea, que no hay motivo por qué salir corriendo. Ok, tenemos otra aquí en YouTube. Es, bueno, saludos Luis, gran charla antes que nada. Y pues en los procesados planetarios, ¿usas el método de derogación RGB? Bueno, yo uso cámara color, pero uso sin rotación. Sí, uso el método de desrotación, sí. Sin esa desrotación, la calidad de la imagen sería muy diferente y se ve más en telescopios de baja apertura. En telescopios con mucha apertura, si el zoom es bueno, se saca una buena imagen sin tener que desrotar, no necesariamente. Hay que usar la desrotación de imágenes, pero para telescopios como el que yo uso, de 8 pulgadas, que no es mucha apertura, para astrofotografía planetaria. Es suficiente, no es mucha. Bueno, ella hace un cambio con los de mucha apertura, imagínense con el de 8. Hay que usarlo obligatoriamente. Ok,
Ah, ok. La pregunta de Meregildo era que qué cámara a color recomiendas o utilizabas, si y él dice que ya fue contestada, así que. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No, por eso era, eso era para los planetas. Yo no dije para, yo no dije para el espacio profundo. Ok, Yo, pues. bien. Yo recomiendo que si hay presupuesto para comprar una cámara, se ahorre dinero y se compre una cámara dedicada. Dentro de las cámaras dedicadas están las monocromáticas y las a color. Todos los modelos o la mayoría de modelos tienen un modelo mono y un modelo a color. El modelo mono, monocromático, siempre es un poquito más caro. Pero hay que invertir un poquito más porque hay que comprar los filtros y las ruedas de filtro. Por mi parte, yo compraría una cámara a color, por lo que expliqué anteriormente, pero no me gustaría que las otras personas hicieran ese juicio antes de saber, porque las cámaras mono tienen mejor definición de la imagen. Y ya hay gente que quiere mejor invertir en definición de imagen que en rapidez, como yo. Ok, creo que ahora sí ya no tenemos más preguntas. Solo muchas felicitaciones, Gastón, Alejandro, Rainier, la ficción astronómica, todos muy agradecidos con tu charla. Así que Bueno, creo que. gracias a ¿Ah? ustedes por la oportunidad. No, Me gracias a ti por tu gustaría tiempo. luego hacer una no sé, de procesado de astrofotografía planetaria. Ok. Podemos poner eso entonces, anotarlo ahí. Tenemos Por otra. ahí. Eso. Pero que se puede combinar con otra porque es rápido. Sería rápido, serían 20 minutos. Ok. Se podría Bueno. combinar con otra. Sí. ¿Cómo te va? Vamos a ver qué podemos hacer ahí. Recuerda, ah, por cierto, próximamente en agosto, ahora el primer miércoles, de nuevo estaremos aquí con una charla con Christopher, que de hecho Luisa Miama lo mencionó bastante. Él va a hacer una charla, todavía no está confirmado el tema como tal, pero probablemente sea de astrofotografía planetaria. Así que nada, estén al tanto de esa charla también, que Bueno, todo vendrá. depende de la charla de Cristo. Ok. Sí, depende de los temas que él trate. Bueno, luego vemos qué tal entonces. Vale. Nada, gracias a todos por estar aquí. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Bye, gracias Luis por Nos todo. vemos. Hasta luego.